¿Quieres aprender más de la oración, la guerra espiritual y la intercesión? ¿Quieres aprender los secretos de las oraciones efectivas para que todas tus oraciones tengan respuesta? Este video es para ti y esta clase de intercesión y guerra espiritual no te la puedes perder. Así que yo hoy te invito a que te quedes hasta el final para que tu oración sea empoderada por el poder de Dios y tenga respuesta y tu sanidad llegue y tu respuesta no se tarde más hola soy profeta silvana armentano y estoy aquí para poder edificar tu fe para alimentar tu vida espiritual y para que tu propósito se cumpla con la mano de Dios y con el favor del Señor así que comienza si estás buscando Edificar tu fe, construir tu vida espiritual y buscar una relación personal con Dios, comienza ya. ¿Cómo? Suscribiéndote a mi canal y dándole a la campanita. Recibe todas las notificaciones para que no te pierdas nada y tu vida de fe sea edificada y puedas tener tu relación personal con Dios. Gracias por estar ahí. Gracias a todos los que están conectados. Los hoy vamos a estudiar la parte de las armas espirituales. Estas armas espirituales que son tan famosas, ¿no? Y que necesitamos aprenderlas para que podamos usarlas correctamente, ¿sí? Correctamente porque no queremos tener contraataque y esa es una de las cosas que escribo en la descripción del video. Sin tener contraataque, por eso quiero enseñarte las armas espirituales, sí, que no son las mismas que las armas carnales, sí. Eso está en el versículo bíblico y me y hoy vamos a estudiar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete versículos bíblicos que es importante que los, eh, se los aprendan de memoria. Por eso pueden ir y volver. Tantas veces como necesites al video, tantas veces como necesitas al video para aprenderte esos versículos bíblicos y repasar todo lo que se está hablando. Acuérdense que Dios responde todas las oraciones. Lo que pasa es que a veces no responde. Ajá, mira aquí, muy bien, está escribiendo diferentes versiones. Qué bueno, qué bueno en el nombre poderoso de Jesús. Número dos, la oración de sanidad y cuánta gente que hay conectada que necesita sanidad. La oración de sanidad, la oración de sanidad es una herramienta de guerra espiritual, es una herramienta de guerra espiritual. Tú puedes orar por ti, orar por los demás, ¿sí? orar por los demás, orar por tus hijos, orar por tus vecinos, por personas que están enfermas, por... Eh, Personas que no conoces, hay muchas maneras de orar la oración de sanidad, pero eso está en Mateo, eh, perdón, en Santiago, ¿dónde lo tengo aquí? En Santiago, Santiago 5. Eh, 14 y 15, Santiago 5, 14 y 15. Santiago 5, 14 y 15, la oración de sanidad dice así, y si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de las iglesias, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe... Salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Eso es poderoso. Eso es Santiago 5, 14 y 15. La oración de fe salvará. Primero lo salva y luego lo sana. Sí, siempre les explico eso, muy importante. Por eso los guerreros de oración, los intercesores proféticos, las personas que aman la oración, la intercesión y la guerra espiritual, tenemos que entrar en la batalla sabiendo que es, es totalmente legítimo hacer una oración por sanidad por sanidad de cáncer, por las 39 raíces de enfermedades, los 39 latigazos que Cristo recibió en la cruz del Calvario, te habilitan a ti a orar por todas las raíces y matrices de enfermedades con una oración de sanidad. Si llamen a los ancianos de la iglesia y oren por el enfermo. No sé, no eh, Dios te recomienda que hagas eso, que ores y todas estas enfermedades, esas raíces de enfermedades, esa oración de sanidad tiene que traer un efecto, un efecto poderoso. Muy bien, entonces ya vimos lo que es la oración, la oración de fe y la oración de sanidad. Dentro de la oración de sanidad tenemos aquí 39 enfermedades matrices. Por eso es que Jesucristo recibió 39 latigazos. Cada uno de esos latigazos representaban una de las raíces de enfermedades, y tú puedes orar por cualquiera de ellas, sabiendo que hay, que hay un Salvador, que hay un Redentor, que hay nuestro sanador, compró la sanidad completa para ti, que me estás mirando, que estás enfermo, a lo mejor de ansiedad, de problemas mentales, mentales, físicos y emocionales. Todas las sanidades, toda la sanidad que tú puedas necesitar, tú, tus hijos, los hijos de tus hijos, tus generaciones venideras, las personas que todavía no nacieron en tu familia, ya ha sido pagada y comprada, recibe sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Claro, cuando oramos, oramos, el Espíritu de Dios nos empodera, nos empodera con el poder dunamis del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que esa oración tenga un efecto instantáneo, un efecto instantáneo o progresivo de acuerdo a cómo Dios quiera sanar a la persona en el nombre poderoso de Jesús. Esa oración de sanidad la tienes que hacer con convicción, con convicción, con conocimiento. ¿Y cómo vas a hacer una oración de sanidad si no sabes cuáles son las promesas de sanidad? Por eso tienes que saber las promesas de sanidad para que todo el temor. ¿Y será que Dios puede sanar esta enfermedad? Sí, puede sanar todo tipo de enfermedad. Y te voy a mencionar las 39 raíces de enfermedades que ya fueron completamente abolidas, extinguidas, erradicadas, frisadas, extinguidas, desintegradas. Y esa oración de sanidad que vas a hacer por ese enfermo o por ti que estás enfermo en este momento, tiene que tener un resultado. ¿Por qué? Porque Dios sí quiere sanarte. El deseo de Dios es que estés sano, no es que estés enfermo. Una vez que está la sanidad, luego viene lo que es la salud. Sanidad la recibes cuando estás enfermo, pero la salud es cuando tú estás sano, tú quieres seguir siendo saludable. Por eso necesitas mantener tu salud y tu sanidad constantemente, repitiendo y recordándole a tu alma que Cristo murió en la cruz del Calvario por todo tipo de enfermedad, conocido. Desconocida o que venga después, no le puedes tener al corona miedo al coronavirus, ni a ningún tipo de virus, ni a ningún tipo de enfermedad que se sepa o que no se sepa cuál es la causa. Cualquier enfermedad que aparezca en el mundo, esa oración de sanidad con la palabra de Dios la vas a hacer y la vas a terminar en el nombre de Jesús. Tú vas a ver que si la oras con toda tu fe, con toda tu fe, cero duda. Quiero que me escribas ahí: voy a orar cero duda. La duda no existe cuando la fe toma posesión de ti. Tú no puedes orar con duda. Ay, bueno, Señor, si tú quieres, claro que Dios quiere. Si no, ¿para qué Cristo murió en la cruz del Calvario? Cristo murió en la cruz del Calvario no dar no solamente para darte salvación, sino para darte sanidad. Sanidad. La sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario para que a través de esa sangre preciosa tú recibieras la sanidad que necesitas en cualquier momento de tu vida. Por eso un intercesor que conoce la palabra de Dios, que sabe las promesas del Señor, viene con toda la autoridad en el nombre de Jesús a hacer esa oración de sanidad. Y fíjese que la palabra de Dios dice: Llamen a los ancianos. Por eso supone que los ancianos en la iglesia conozcan un poco de la palabra de Dios. Ahora, ¿puede una persona que no conoce la palabra de Dios pedirle a Dios por sanidad? Claro, claro que sí. Y ahí es donde Dios te rompe todos los esquemas. ¿Cómo puede ser que Dios sanó a un incrédulo? Bueno, no era, parece tan incrédulo porque le pidió a Dios y Dios lo sanó. Dios a veces se muestra en nuestra incredulidad porque sabe que en el futuro vamos a servirle. Porque en nuestro corazón hay una fe que sabemos que tenemos un creador. Claro, porque fuimos creados a imagen y semejanza. Eso está ahí. Y Dios lo hace porque Dios ama a la humanidad. Dios envió a su único hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Dios no hace acepción de personas. ¿Puede haber una persona de otra religión que le pida a Dios que se sane y Dios lo sane? Sí, claro. Porque Dios no ve ese momento como algo aislado, sino ve que fuiste separado para ser un adorador. Tú no sabes lo que va a pasar en, con esa persona en el futuro, pero Dios sí sabe que fue escogido para recibir la vida eterna. Así que no, como digo, no hagamos esa acepción de personas. Tú puedes orar por cualquiera que te pida oración. En, es más, en las personas que están enfermas son las que más necesitan de tu fe. De tu fe, porque a lo mejor ellos no se sienten dignos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Hace Dios acepción de personas cuando está escrito eso? No. Escrito está por la llave de Jesucristo. Fui yo curado y sanado. Y escrito está, ese escrito está, es para toda la humanidad en el nombre de Jesús. Ah, ahí está, mirá, Flor Teresa dice: a mi hijo lo diagnosticaron, dice, lo desahuciaron. Todavía peor. Dice, está enfermo del corazón, no me daban esperanza. ¿Y qué? Y Dios lo sanó. Claro que sí. <laughs> ¿Por qué Dios lo sanó? Porque Dios lo ama a tu hijo, Flor. Claro que sí. Y Dios al sanarlo le da la oportunidad, la oportunidad de conocerle, de agradecerle a Dios, aunque todavía a lo mejor no lo conozca personalmente. Pero el Señor sabe que vamos a ser coherederos de la promesa. Oración de sanidad, uf, da para mucho y diferentes tipos de oraciones de sanidad. Poderoso. Dios envió a su único hijo, unigénito. Qué bueno. Y acá mucha gente que está escuchando, claro, necesitamos, necesitamos recordarnos a nosotros mismos. Cuando tú repites las promesas de sanidad. Cuando mientras estás durmiendo, escucha los versículos de sanidad. ¿Tú qué crees que estás haciendo? ¿Tú qué crees que Dios no sabe las promesas? No. Claro, tú vas a impresionar a Dios porque sepas la Biblia de memoria. No, Señor. Lo que tú estás haciendo es recordarle a tu alma cuáles son tus beneficios, porque al ser humano se nos olvida. Se nos olvida, estamos en el trajín diario, estamos en el el de corre, corre, como dicen los cubanos, estoy corre, corre para aquí, corre, corre para allá. Y entonces, ¿qué pasa? Nos olvidamos de la promesa, pero por eso el salmista decía: bendice, alma mía, al Señor, y no te olvides de los beneficios. La sanidad es un beneficio que ya ha sido pagado en la cruz del Calvario y la oración que tú hagas de sanidad. Es completamente legítima y va a ser oída por Dios en el nombre de Jesús. Claro que sí, claro que sí. So. Esa es tu herramienta de guerra. Cuando los médicos dicen no hay esperanza, todavía tú puedes orar. Una de las oraciones poderosas que me gusta hacer cuando hay gente que está desahuciada, que no hay más esperanza. Eh, y obviamente esta lo tienen en el libro, si ¿sí? me están preguntando por el libro. Estoy enseñando del libro y estoy amplificando muchas de las cosas que están aquí, porque claro, ustedes van haciendo preguntas y van saliendo cosas nuevas. Este libro lo pueden ordenar en mi página silvanaarmentano.com. Ahí en la primera página va a estar abajo completo. Se los voy a enseñar eh, rápidamente para luego entrar en lo que estábamos hablando. Y acuérdense que con este libro les voy a regalar también otro libro. Cuando hacen la orden en mi página, este libro precioso, se los voy a regalar, Mujeres de Poder. Eh, muy bien, aquí les voy a presentar la página para que ustedes la vean. Vamos a ir a silvanaarmentano.com. Muy bien, aquí está. ¿Y qué van a hacer? Van a ir... Ahí está la página, van, scroll down, ¿sí? Hasta abajo, aquí está el libro. Y ahí van a hacer su orden, si quieren uno, si quieren dos, si quieren cinco, si quieren más. También me pueden llamar por teléfono y les recomiendo que traten de hacerlo online, les va a ser mucho más rápido. Les vamos a regalar el libro, eh, Mujeres de Poder y aparte... Eh, un regalito sorpresa y otro regalito sorpresa. ¿Dónde? En silvanarmentano.com. Aquí hay seis libros: uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete libros hay. Tenemos el de autismo, hijo mío, después está en inglés, My Son. Uh, tenemos Guerra, oración, intercesión profética, mujeres de poder, el mover profético, los secretos de la adoración, proverbios poderosos y los decretos proféticos. Aquí están los siete libros que momentáneamente están aquí. En mi página. Va a haber más, obviamente. Y también tiene la música y muchas cosas que puedan comprar en mi página. Cuando tú compras y haces una orden en mi página, te regalamos el libro. Aparte de lo que compres, el libro Mujeres de Poder, un regalito y otro regalito más. Los que ya recibieron los regalitos, ahí testifiquen en el chat, por favor. Que son muchos. Esos en México todavía no está. Sí, eso va a estar a través de Amazon, y nuevamente les pido disculpas por eso. Solamente Canadá, Puerto Rico y Estados Unidos. Y bueno, y todas las eh, las eh, eh, Puerto Rico, Canadá y Estados Unidos. Esos son los tres países que están recibiendo eso en el nombre de Jesús. Y ahí en el website dice el precio. Muy bien. Incluye el envío a Puerto Rico, Canadá y Estados Unidos nada más. Por eso es que solamente lo estamos haciendo esos tres países. La oración de sanidad. Muy bien. Ahora vamos a hacer, le voy a enseñar la otra oración, la oración de intimidad. Ya vimos lo que es la oración de fe. Vimos la oración de sanidad y ahora vamos a ver lo que es la oración íntima. Es una oración que a veces no tiene palabras. ¿Cómo hacer eso, Silvana? ¿Qué estás diciendo? Sí, una oración íntima con Dios. A veces uno puede venir delante de Dios y uno está tan triste que no le salen palabras, pero la palabra de Dios nos dice que Él escuchó la voz de nuestro lloro. O sea que nuestras lágrimas pudieran hacer una poesía, una oración, una conversación con Dios cuando tú estás llorando y vienes delante de Dios, en la presencia de Dios y lloras nada más. Dios está decodificando cada una de tus lágrimas y cada una de tus lágrimas se convierten en un o en una conversación con Dios y Dios entiende tu dolor y tu llanto. En esa intimidad con Dios. Aquí la palabra de Dios nos dice en Mateo 6,6. 6, ese es otro versículo que quiero que se aprendan de memoria. Mateo seis, seis, en el nombre de Jesús. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí en la traducción del lenguaje actual lo dice un poquito más claro. Cuando alguno de ustedes ora, ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios, su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto, claro, y luego te lo recompensa en público. Esos deseos de nuestro corazón, ¿no es cierto? Que a veces no se los confiamos a nadie, más el Señor como sabe que los deseos de tu corazón han sido puros, las intenciones han sido genuinas en el nombre poderoso de Jesús, obviamente el Señor responde tu oración íntima con Dios. Y Dios está buscando eso, acercarse a ti y que tú te acerques a Dios. Y yo antes de continuar, quiero estar segura que hayas hecho la oración de fe. Quisiera que repitas conmigo. Quisiera que repitas conmigo, ah, quisieras que repitas conmigo en el nombre de Jesús y que confesares con tu boca lo que crees en tu corazón, que tú Jesús eres el Hijo de Dios. Así que vas a repetir así conmigo y vas a decir, Señor Jesús, creo con todo mi corazón que tú eres Dios. El Hijo de Dios y estás sentado a la diestra de Dios Padre. En este momento yo confieso con mis labios lo que creo en mi corazón: que tú, Dios, enviaste a tu Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda mas tenga vida eterna hoy te abro mi corazón y quiero que vengas a vivir en mí te acepto como mi único dios y mi único salvador quiero hoy romper con el pasado y empezar una vida nueva en el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor, cuán grandes son tus obras, cuán grandes son tus obras en el nombre de Jesús. Si sí, Jesús, te necesitamos. Necesitamos de tu amor y de tu misericordia. Y la palabra de Dios dice que inmediatamente que hacemos la oración de fe, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, sopla Espíritu Santo, sobre todo aquel que te ha recibido. Y mora en ellos para siempre. Si tú hiciste esta oración y repetiste conmigo la oración de fe, te pido que me escribas ahí en el chat debajo del video. Silvana hice la oración de fe. Silvana hice la oración de fe. Silvana hice la oración de fe. Tres veces me lo repites una abajo de la otra para que yo pueda escribirte en el nombre de Jesús. Y es la oración más importante que puedas hacer. Y que no hay ninguna cualificación, simplemente que quieras hacerla en el nombre de Jesús. Muy bien, ahora vamos a ir a la oración, otro tipo de oración, que es la oración de acuerdo. La oración de acuerdo es poderosa. Es una oración que es poderosa en Dios. La oración de acuerdo es esta, <coughs> perdón. En Mateo 18, 19. Mateo 18, 19. Y lo vamos a ver ahora en el screen, lo estoy poniendo, Mateo 18, 19. Muy bien, aquí está. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Por eso es muy importante ponernos de acuerdo. ¿Cuál es la oración de acuerdo más importante? La del matrimonio. Cuando los cónyuges se ponen de acuerdo en algo y oran a Dios, Dios trae la respuesta. Ponernos de acuerdo significa tener una misma mente y un mismo espíritu en esa situación. Porque por eso es que es necesario que el matrimonio esté en el mismo Dios, o sea que tengan la misma fe, porque si no nunca se van a poner de acuerdo para orar, porque uno le ora a no sé a Periquita Mariles, <laughs> no sé quién es, y otro le ora a Periquito Martínez, yo qué sé, ¿no? Si los dos oramos en el nombre de Jesús a Cristo, Cristo lleva nuestra oración delante del Padre y esa oración de acuerdo en ese mismo corazón. Tiene respuesta de Dios dentro de los valores que Dios nos permite en la palabra de Dios, sí. Entonces el Señor quiere que nos pongamos de acuerdo. Ahora yo me pongo de acuerdo. Cuando ustedes piden oración, qué es, qué es lo que yo hago? Yo me estoy poniendo de acuerdo con tu petición de sanidad y estuvimos orando y seguimos orando. Pedimos sanidad. ¿Por qué? Por eso que tú estás pidiendo. Yo me pongo de acuerdo con tu petición porque sé que esa oración de sanidad recibe respuesta de Dios y tú la recibes por fe, porque cuando crees que Dios te puede sanar, Dios te sana en el nombre de Jesús. Eso está disponible, pero solo el que cree lo recibe. Entonces, yo, ¿qué hago? Oh, Imelda Pablo, qué bueno, te felicito, Imelda Pablo, que hiciste la oración de fe. ¡Wow! Un aplauso para Imelda Pablo. Qué bueno, gloria al Señor. Bernadina Luna hizo también, qué bueno, te felicito. Fabuloso, qué bueno, esa es la mejor oración, la mejor decisión. Hacer esa oración es la mejor edición, decisión que has tomado en tu vida. Entonces, sigo explicando lo que es la oración de acuerdo. O sea, tú vas y pides oración, ¿sí? La oración de acuerdo. Le vas y le pides oración y me dice, no, es que Dios sabe lo que tengo. Bueno, ¿y cómo yo me voy a poner de acuerdo? Si Dios sabe lo que tengo, entonces tú órale a Dios. ¿Para qué tú me pides a mí si yo no sé, <laughs> si no te pones de acuerdo conmigo? Entonces, cada vez que yo digo, escriban sus peticiones de oraciones, es porque cuando la estoy leyendo, me estoy poniendo de acuerdo que Dios te puede sanar, que Dios te puede proteger, que Dios te puede proveer con tu petición. ¿sí? Por eso, pongan sus peticiones y, y, y de esa manera me dan la posibilidad a mí de ponerme de acuerdo con ustedes en un mismo espíritu, en un mismo sentir y en un mismo Dios, en el nombre de Jesús, que esa oración va a tener una respuesta de Dios. Si dos se pusieren de acuerdo, ¿sí? Y aquí está, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, solamente hace falta dos, ¿sí? ¿Sí? Porque Dios y yo somos la mayoría. ¿Qué es lo que pasa cuando tú no tienes a nadie que se ponga de acuerdo contigo? Ese Espíritu de Dios ponte de acuerdo conmigo. Intercede por mí, Señor, y ayúdame a orar como es conveniente, como me conviene. La palabra de Dios nos dice que todo me es lícito. Yo puedo orar lo que me da la gana, pero no todo me conviene. Entonces, la oración que siempre va a tener respuesta es aquella que tú oras para que el centro de la voluntad perfecta de Dios se manifiesta en tu vida y el propósito de Dios se manifiesta en tu vida. Muy bien, ahora estoy recordando que no les dije algo antes y, y salté al libro, pero escuchen, ¿cómo orar por alguien que está terminal? Por alguien que está terminal. Y tú dices que, bueno, ya se va a morir. ¿Quién sabe si se va a morir o no? El que tiene el poder de dar la vida y quitarla es Dios. Y vemos que hay personas que parece que estaban por morir y al final no se mueren nada. ¿Cómo yo hago para orar por esa persona que está terminal Le pido a Dios que el Señor se la lleve. Bueno, Dios sabe cuál es el tiempo de esa persona y cómo se evalúa que el tiempo de esa persona terminó o tiene que continuar. Porque el propósito que carga en su espíritu se ha cumplido o no se ha cumplido. Si el propósito de esa persona no se ha cumplido, tú puedes orar, Señor, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti a pedirte que es ni un día más, ni un día menos, pero que el propósito que tú pusiste en esta persona se desarrolle hasta el final. Si ya ha cumplido su propósito, te pedimos que en paz te lo lleves en el nombre de Jesús. Pero si no se ha cumplido, levántalo en el nombre poderoso de, de Jesús para que cumpla su destino y propósito. Tan sencillo. Entonces, eso tiene un poder sobrenatural porque yo estoy orando a Dios que si Dios insertó en tu espíritu el propósito. Que tú no puedas morirte antes de cumplirlo. Que, que puedas irte a la presencia de Dios cuando sea el tiempo de Dios y no el tiempo tuyo. Ni el tiempo de los médicos, sino que sea el tiempo de Dios. Para que Dios, que es soberano sobre todas las cosas, si todavía esa persona hay un propósito que no se ha cumplido, el Señor lo levanta. Hemos visto gente muerta. Bueno, el mismo Lázaro estaba muerto de cuatro días y todavía no había cumplido su propósito en la tierra. ¿Y qué hizo el Señor después de cuatro días? Lo levantó. Claro, porque al hablar al espíritu de la persona, el espíritu de la persona carga ese, ese plano perfecto que tiene que desarrollarse hasta el último aliento de vida. Y si todavía no se desarrolló, no va. Eh, Cancelamos toda muerte prematura porque el propósito de Dios se tiene que cumplir en esa vida. ¿Lo entendiste? Un intercesor tiene que saber esas cosas. Tiene que saber que tú puedes detener el espíritu de muerte simplemente activando el espíritu de vida en Cristo Jesús. Tú no te vas a fajar. El Señor es el que se va a fajar. Porque Dios es el que es soberano, el que te está dando el poder. Tú simplemente oras en el mundo espiritual y lo dices, espíritu de muerte, no es tu tiempo, te vas en el nombre de Jesús. Pero ahora le hablas al espíritu de esa persona y le dices, hey, ¿cómo se llame? Lázaro. Y vemos que Cristo lo llamó por el nombre. Por eso es importante saber cómo se llama el enfermo. Y no importa en la distancia de lo lejos que está. Si yo me pongo de acuerdo, yo me pongo la oración de acuerdo y sumo la oración de acuerdo y la oración de sanidad, ¡uh, poderoso! Empiezo a sumar diferentes tipos de oraciones. En el momento de orar, no necesitas seguir el libro. No, necesitas que les. Espíritu Santo llena de poder tu oración. Por eso es que la relación personal con Dios te va a ser un mejor intercesor. Porque si tú conoces a Dios, tu tiempo de oración en privado, luego cuando hagas esa oración sencilla, va a tener el poder que necesitas. Porque el poder Dios no te lo da cuando estás orando en frente de la gente. Te lo da en intimidad, cuando tú estás buscándolo a Él. Jesucristo no se tardaba más de unos segundos de orar por la gente, pero cuando él estaba orando con el Padre, en la presencia del Padre, se pasaba horas, días en la presencia del Padre. Por eso tu búsqueda personal con Dios, tu alimento en la palabra de Dios, esa búsqueda constante con Dios, te va a hacer ser más efectivo, oraciones más cortas, cada vez más cortas y más poderosas. Pero comienza ya. Dios quiere usarte, a ti. Sí, Dios quiere usarte. No solamente para sanarte a ti, sino para que tú tengas esa relación personal con Dios y Dios te use a ti para orar por otras personas. Así que prepárate, prepárate. Dios está buscando gente. Que tenga hambre de Dios. Y si tienes hambre de Dios, yo quiero que me lo escribas ahí. Me dice Silvana: Silvana, yo tengo hambre de Dios en el nombre de Jesús. ¿Sí? En el nombre de Jesús, yo tengo hambre de Dios. ¿Y cómo se sacia esa hambre? pues comiendo de la palabra de Dios. Eso es lo que va a saciar tu hambre, tu alma. Cuando te vuelques en adoración al Señor, tu espíritu es vivificado, es alimentado en el nombre de Jesús. ¿Me estás entendiendo? Quiero que me escribas allí si me, estás, si me estoy explicando bien y lo estás entendiendo. Muy bien, la oración de acuerdo, no me puedo quedar más tiempo, porque quiero dar un poquito de cara a una, pero les prometo... Que vamos a seguir más profundo todo esto y cada claro vamos hablando y empiezan a aparecer más cosas porque hay una necesidad cada vez que un profeta está hablando dios quiere llenar con palabra tu vacío entonces a veces el tema se va por aquí por allá por allá porque el señor te está ministrando directamente a ti a ti que viniste a buscar de dios muy bien, la oración de acuerdo, les dije que eso estaba en um, Mateo 18, 19. Y sí puedes decir, estoy de acuerdo con tal. Eso no va a ser el efecto. Lo importante es que estés de acuerdo aquí, porque hay gente que está orando por lo contrario que tú le pides. Ah, déjame darte una advertencia. No le pidas a oración a gente que te envidia. <laughs> no le pidas oración, a gente que te envidie, porque sabes que orar van a orar todo lo contrario, van a mover la boca, van a decir amén, pero en su corazón no van a estar de acuerdo contigo. Entonces eso empieza a causar interferencia. Uno está orando eh, eh, que se abran las puertas y el otro está orando que se cierren las puertas. Entonces no hay un de acuerdo. Tenemos que ponernos de acuerdo, por eso es mejor que tú ores solo con el Espíritu Santo y aprendas. Y el Espíritu de Dios te va a guiar cuáles son las personas que te van a ayudar. Que a veces, cuando tú oras con una persona que te pones de acuerdo y que la oración fue de acuerdo, hay una respuesta. Hay una respuesta y tú sientes esa paz de Dios. Si no, tú te vas a sentir incómodo. ¿Qué está orando? Shut up. Por eso Jesucristo, ¿qué es lo que hizo? Dijo, salgan afuera, aquí nadie cree que yo voy a levantar a esta nena, o sea, nadie cree que la nena va a resucitar, todos creen, la están llorando, ¿y qué hizo Jesucristo? Lo sacó afuera del cuarto, dijo, váyanse, Dios y yo somos mayoría, no hace falta, y Jesucristo no hizo mucho por la nena, le dio la mano y le dijo, levántate, <laughs> un segundo tardó. Entonces, si la gente que tú oras, por eso que son pocos aquellos que se pueden poner de acuerdo, que en las buenas y en las malas están ahí al lado tuyo, pero que tú percibes que cuando oras con esa persona hay unas respuestas de parte de Dios y lo más importante, hay paz, hay paz. Entonces, no estés orando con todo el mundo porque tú creas que esa persona tiene oración, porque Jezabel también sabe orar muy bien. Eso lo estudiamos otro día, lo dejé, Isabel, ¿no? Los los demonios también saben orar. Claro que sí. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Tú mejor empieza a invertir tu tiempo en buscar a Dios, en entablar una relación con el Espíritu Santo, no solamente en orar, escuchar la palabra, sino adorar a Dios. Estar en intimidad. ¿Y cómo tú sabes si estás en intimidad con Dios? Lo vas a saber. Lo vas a saber, tú, tú lo vas a saber. No hay manera de equivocarte. Tú sabes lo que es la presencia de Dios. Una sola vez que la experimentas y sabes cómo eso se siente. Tú sabes cómo se siente la presencia de Dios en tu vida. Tienes, claro que puedes, ¿cómo puedo orar por, por su protección? Dice aquí, por favor, orar por Daniel Ángel Jimena, que dice aquí, ella tuvo un sueño que los mataban en la playa, ¿cómo puedo orar por su protección? Primero hay que ver cuál es la traducción de ese sueño. Si ese sueño vino de Dios o no vino de Dios. Todos los sueños que vienen de Dios dan paz. Dan paz. Ahora tú puedes, primero lo que vamos a orar antes de orar por protección es pedirle a Dios que Dios traiga interpretación de ese sueño. Si Dios le dio un sueño profético, también Dios le puede dar la traducción de ese sueño. Entonces, si Dios es tan bueno para poder dar un sueño con un aviso, también puede dar la interpretación del sueño. Entonces, es importante eso. Que sepamos que si Dios te da algo, no te lo da inconcluso. Dios lo que comienza, lo termina en el nombre de Jesús. Y puedes orar con protección. Qué salmo precioso hemos estudiado, el Salmo 91. Ahí hay veintipico transmisiones estudiando el Salmo 91 de protección. Te recomiendo, yo lo dejé en la descripción del video, el Salmo 91, poderoso. Salmo 41 también. Poderoso y el Salmo 103, pues ni hablar. Y todos esos estudios están ahí disponibles. Hay más de mil videos de estudios. Entonces, esa respuesta que le estoy dando a esta persona que pregunta sobre qué bueno que estoy siendo clara sobre cómo orar por protección, busquen el Salmo 91 aquí en este canal y van a ver todo lo que hemos dilucidado. Los que ya participaron en ese, en ese estudio fue poderoso. Imelda participó, todos hemos estado aprendiendo, porque claro, más aprende el maestro que el estudiante, porque el maestro tiene que enseñar y antes que yo enseñar me lo tengo que aprender. Y obviamente seguimos orando. Pero no tengas miedo, Rosemary, no tengas miedo. Lo peor que puedes tener es miedo. Si Dios va a avisarte de algo es porque ya Dios tiene el plan para la salida de eso. Así que no tengas miedo en el nombre de Jesús. Garra el Salmo 91 y protege en el nombre de Jesús a esas personas. Escriban el sueño, obviamente, si vino de parte de Dios. Y cuando uno está aprendiendo lo que son los sueños proféticos que tenemos que, Salmo 91, Salmo 41, 41, y el Salmo 103, esos son los tres salmos que hay muchas, veintipico de transmisiones de esos salmos poderosos que estuve escogiendo primero los de protección. Uh, para que sepan cómo orar por protección cuando sale todo este asunto. Muy bien, tenemos ahora la oración, otro tipo de oración. La oración, ya vimos la de acuerdo, con la palabra de Dios. Bueno, y esta creo que es expertise, estamos expertise en esta, porque constantemente les estoy diciendo que se aprendan los versículos de sanidad. Orar con la palabra de Dios es lo mejor que puedes hacer. Más que inventar una oración, orar con la palabra de Dios. ¿Y cómo yo oro con la palabra de Dios? Todos aquí sabemos que yo puedo agarrar el versículo bíblico y personalizar el versículo bíblico. Orar con la palabra de Dios, eso está en Juan 15, 17. Juan 15, 17. Es muy importante que tú sepas, Juan 15, 7, perdón, esa fue mi error. Juan 15, 7 dice: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué yo tengo que hacer? Permanecer. ¿Tengo que permanecer en quién? En Cristo. ¿Y qué? Y las palabras de Cristo, la palabra de Dios, tiene que permanecer en mí. ¿Cómo van a permanecer en mí las palabras de Dios si yo nunca las leí? Yo necesito. Aprenderme las promesas de sanidad, la palabra de Dios de memoria. Por eso puedo permanecer en la palabra, porque conozco cómo Dios piensa. La palabra de Dios es como Dios piensa. Son los pensamientos de Dios, por eso en el libro de Isaías dice. Mis pensamientos son más altos que lo tuyo. Para yo conocer a Dios, necesito conocer cómo Dios piensa. Y como Dios piensa, está en la palabra de Dios. Esa es la mente de Dios. Eso es lo que Dios quiere que tú conozcas de Él aquí en la tierra. En el cielo conoceremos otras cosas. Pero aquí en la tierra, la palabra de Dios, la Biblia, es la mente de Dios, el corazón de Dios, la instrucción de Dios para que el hombre sea feliz. Y cegas, sigas la palabra de Dios. Entonces yo tengo que orar con la palabra de Dios. ¿Cómo yo oro con la palabra de Dios? Por ejemplo, si yo voy a orar con la palabra de Dios por un enfermo, voy a decir todos los versículos de sanidad. ¿Sí? En el nombre de Jesús, por la llaga, Isaías 53, 5. No tengo que decir la cita. No tengo que decir la cita. Lo que tengo que decir es el contenido. El contenido de la cita. Si te sabes la cita, todavía mejor. Pero importante saber cuál es la promesa que Dios te dio. La promesa que Dios te dio. Conviértete en un apasionado de la palabra de Dios. Yo declaro y establezco que la pasión. Hacia Dios se incrementa esa pasión para aprender, para buscar a Dios, para tener una relación personal con Dios. Desde este mismo momento tu relación con Dios se intensifica, se hace apasionada. Y en cada momento escuchas la voz. De Dios, como Él te habla, como Él te consuela, como te dirige, como tú le preguntas y Él te responde en el nombre de Jesús, porque al conocer Su palabra te va a ser más fácil vivir, más fácil lidiar con los problemas, porque sabes que el poderoso de Israel, el poderoso de gigante, el león de la tribu de Judá, está contigo, no tienes que tener temor. Porque Él está contigo como poderoso gigante. Entonces yo oro con la palabra. Acabé de orar con la palabra. No importa que la, la parafrasees, no digas el versículo completamente exacto con punto y coma, porque hay muchas versiones de la Biblia. Hay muchas interpretaciones de la Biblia. Lo importante que hable es que hables el contenido que está en ese versículo bíblico y lo apoderes. Por eso es que el intercesor y maduro. El intercesor inmaduro o oh, la persona inmadura no toma en cuenta orar con la palabra. Quiero orar con su propia palabra. No, espérate. Acá no hay nada que inventar. Ya todo está dicho por el Señor. Ya todo está dicho por el Señor. El Señor te puede revelar a tu vida en este momento algo que para ti era oculto o no lo conocías. Pero Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, necesito hablar con Dios. Señor, esto no lo entiendo. Señor, este versículo, ¿qué me quieres decir con esto? Habla con Dios, pregúntale. Él te va a responder. Quiero que ese miedo de buscar a Dios desaparezca en tu vida. Que entiendas que si tú recibiste a Cristo y tienes el Espíritu Santo puedes acceder a toda la revelación que está en la Biblia. Dios no hace excepción de personas, no importa cuántos días tengas en el Señor, no importa si tengas meses solamente en Cristo. Mira Pablo, de un minuto para otro, pero él sabía la Torah, él tenía un conocimiento de la palabra de Dios, él sabía el Antiguo Testamento de memoria. Ahora, él fue el que Dios usó porque él era el más experto. En la ley, fariseo de fariseos, él dice, el apóstol Pablo decía: Yo soy fariseo de fariseos, yo me sé la ley, me la sé de punta a cabo, me la sé completa. Y sin embargo, de un minuto a otro, lo puso a servir, porque él conocía la palabra de Dios, lee la Biblia, no solamente la leas, sino la entiendes. Dile, Espíritu Santo, explícame. No sé qué quiere decir con esto. Busca otras versiones. Mira al apóstol Pablo. Empezó a servir en el mismo momento que recibió a Cristo. O sea, que tú puedes servir. No hace falta que, que tengas ningún doctorado. Tú no vas a impresionar a Dios. Pero el conocimiento y la revelación son dos cosas diferentes. No, eh, eh, Pablo tenía lo que era la palabra logos tenía el conocimiento, pero Cristo no se le había revelado a su vida. Tú puedes saber toda la Biblia de memoria y jamás haber recibido a Cristo como tu Señor y Salvador. Entonces no tienes la revelación. Tú puedes saber la Biblia, haberla leído 20 veces y, y darte golpe de pecho que la leíste de arriba abajo, ¿sí? Y jamás haber tenido una revelación del Cristo vivo. Por eso la relación personal con Dios no significa de cuánto conoces de Dios, sino cuánto Dios se ha revelado a tu vida. El intercesor, el que te quiere hacer guerra espiritual, tiene que conocer a Dios personalmente. Si no, el enemigo te agarra. Pero aunque te agarre, Dios te agarra mejor y te hace ganar la batalla porque estás aprendiendo. ¿Sí? Si tienes esa pasión para orar, buscar de Dios, no tengas miedo. Dios te va a enseñar. Dios te va a enseñar cómo hacer la guerra espiritual y estamos, te voy amplificando para que veas que todos, todos estamos aprendiendo. En diferentes niveles, cada uno está aprendiendo de acuerdo a lo que Dios quiere hacer en tu vida, a tu propósito. No es lo mismo el, el propósito mío que el que está en ti. Por eso es que aquí estoy, para ayudarte a desarrollar tu propósito. Dios me puso en tu camino. Dios me puso para ayudarte, para traerte palabra, para impartirte palabra profética, para activar destino y propósito, para traerte a Cristo, sí, para educarte, para alimentarte con la palabra de Dios, pero la relación personal con Dios es tuya y es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad tener una relación personal con Dios. Y oír su palabra. Así que más tú oras con la palabra de Dios, más vas a, a deleitarte con esa palabra, con esas promesas. Y eso te va a hacer permanecer en el Señor y las palabras permanecer en ti y va a cambiar tu vocabulario, vas a cambiar ese vocabulario pesimista y horrible y vas a tener un vocabulario lleno de fe y esperanza en el nombre de Jesús. Y tenemos ahora la oración intercesora, la oración intercesora. La oración intercesora es muy poderosa porque vamos a usar Vamos a usar la palabra de Dios para interceder por otras personas. ¿Y quién es el más importante intercesor? El intercesor más poderoso que hay es Cristo. Cristo es el intercesor. Él es nuestro intercesor. Entonces tenemos que imitar el carácter de Cristo. La oración intercesora está en Primera de Timoteo 2.1, Primera de Timoteo 2.1, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. La oración intercesora es una eh, oración por aquella persona que está atada, Obviamente, la oración es una oración que Dios pone en tu corazón, orar por una persona, cubrir a esa persona, clamar, gemir por esa persona delante de Dios para que esa persona reciba sanidad, reciba liberación, reciba a Cristo, eh, que Dios se le revele a su vida. Nunca una oración intercesora puede ser una oración manipuladora. Tú no puedes orar para manipular el poder de Dios sobre esa persona. No, lo que tienes que orar de acuerdo al corazón de Dios para que esa persona venga al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, oramos con integridad siempre, y la oración intercesora tiene poder, por eso si no sabes qué orar, le dice Espíritu Santo, no sé qué orar por esta persona, pero siento en mi corazón el que tiene el don de intercesión. El Señor te va a levantar, te va a mostrar a persona y tú vas a orar por esas personas que nunca las conozcas. Los intercesores muchas veces son los que más oran en secreto. Porque el Señor le va revelando cosas y esa persona va orando, va orando, pero el fruto de la intercesión sí se ve. Y esa persona, si tú le pides a Dios que quieres ver el fruto de la intercesión, Dios te lo va a permitir ver. Orar por esa persona, o de repente el Señor te, te dice, te hace por esa persona y justo esa persona te llama por teléfono. Porque tú con la oración, el Señor permitió una comunicación. Ah, mira, justo estaba orando por ti. Le vamos a orar ahora en el nombre de Jesús. Y de repente el Señor te usa para ayudar a esa persona en el nombre poderoso de Jesús. La oración intercesora la vamos a ver todavía más profunda, porque de la intercesión a la intercesión profética es solo un paso, ¿no? Es solo un paso. Y por eso tienes que in, eh, meterte con Dios, meterte con el Espíritu Santo. Y eh, una de más que vamos a ver hoy, oración en el nombre de Jesús. Y para eso tengo dos versículos bíblicos, Juan 14, 13 y 14, y luego tengo Filipenses 2, 9 al 11. Juan 13, 14 y. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si alguien pidieres en mi nombre, yo lo haré. Por eso es que siempre que oramos con la palabra de Dios y en el nombre de Jesús, sabemos que Dios lo va a hacer. Orar en el nombre de Jesús, lo que ya en la palabra de Dios dice que es tuyo. Tu sanidad, tu liberación, tu, tu provisión de parte de Dios, tu protección, ya eso es tuyo. Así que tú puedes orar para que se manifieste. Claro que Dios quiere protegerte. Dios quiere protegerte. Dios es tu proveedor, tu sanador, tu consolador. Él y dijo la palabra de Dios aquí, dice en Filipenses 2, 9 al 11. Déjenme ponerlo en el screen para que ustedes lo vean. Que el nombre de Jesús es el único nombre que tiene poder. Dice. Filipenses 2, 9 al 11 de la Reina Valera 1960 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Tres lugares. Los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Tres lugares donde el nombre de Jesús, que son los únicos tres lugares que existen en la tierra donde nosotros vivimos, debajo de la tierra, que es el infierno, y qué cosa, y en los cielos. Y en los cielos. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Por eso Dios, en la traducción en el lenguaje actual, leámoslo juntos, por eso Dios le otorgó el más alto privilegio, le dio el nombre más importante de todos los nombres, para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo. Todos los que están en la tierra, los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre. Poderosísimo, poderosísimo en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, cuando oramos, tenemos que terminar, sellar la oración en el nombre poderoso de Jesús, decir eso. Hay muchas más estrategias de intercesión, pero esta es la que se nos dio como la llave, una llave poderosa. Puede ser que el cáncer tenga un nombre y tú le dices, cáncer, tú tienes nombre. Y a veces tiene nombre y apellido, el cáncer, y tiene número de diagnóstico, pero sobre todo nombre está el nombre de Jesucristo. Así que cáncer, ahora te ordeno que te seques en el nombre de Jesús y te desintegres por el poder que hay en la palabra de Dios, que es Cristo, y en la sangre del Cordero de Dios inmolado, que ahora cáncer, tienes un nombre, pero sobre todo nombre en, está el nombre de Jesucristo. Así que te ordeno en el nombre de Jesucristo que ahora te desarraigues y te seques. Te prohíbo toda célula cancerosa que te reproduzcas, sino que ahora en el nombre de Jesús estás seca para la gloria de Dios. Y ahí está. Y esa es una oración poderosa por el cáncer en el nombre de Jesús. Bueno, llegamos hasta aquí en este momento. Recuerden... Entrar a mi página silvanaarmentano.com, lo voy a poner de nuevo. Silvanaarmentano.com y ordenar este libro poderoso. Lo tienen que leer con cuidado, porque con cuidado significa que no es para leerlo así nomás. Es un estudio, es una, es una clase de tres meses de Instituto Bíblico, así que cada lección tiene su cosa, busque los versículos bíblicos cuando le llegue. Y aquí al final de la página puedes ir y encargar cada cada eh, libro aquí vas a agregar este vas a agregar todos y con la orden cuando haces una orden en mi página silvanaarmentano.com te voy a mandar este libro de regalo cuando haces esta orden y obviamente te voy a poner un regalito sorpresa y otro regalito sorpresa dos regalos sorpresas en tu orden ya muchos lo están recibiendo gracias a todos los que han cooperado con el ministerio los que dan ofrendas a um, otra otra poderosa arma de guerra espiritual y poderosa en Dios es la adoración. Todo eso me voy a tomar meses en explicarlo porque voy a ir por cada, por cada forma de adoración que a Dios le gusta que le adoremos de esa manera. Y eh, dentro de la adoración está adorar a Dios con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. También voy a explicar más tarde sobre la adoración a Dios. Con los pactos de guerra. Y estos pactos de guerra son poderosos, poderosos. Es una manera de adorar donde el infierno tiembla. Los pactos de guerra es como, como un misil que, es, que detona en el mismo centro de la maldad. Y el Señor lo que hace es honrar a esos que han creído. Para México no hay regalos. Para. ¡Ay, qué cosa! Ya vamos a resolver ese problema pronto. Buenas noches a todos los que están diciendo buenas noches, qué lindo. Y eh, estaba hablando de los pactos de guerra, es, es la herramienta de guerra espiritual de intercesión profética que a mí más me gusta usar, porque claro, obviamente uno va en, en ascenso, no va usando la oración, luego va usando otras herramientas de guerra espiritual, hasta que no ves que ha resultado, tú dices, ah, este es momento de pacto. Este es un momento de hacer un pacto con Dios, de entregar una ofrenda agradable al Señor y decirle, Señor, yo de antemano te muestro mi fe. Y mi fe es darte las gracias por lo que me vas a dar. Eh, no es para todo el mundo, pero si tú no tienes la fe de hacer un pacto, no te va a dar resultado. Tiene que tener esa fe, esa fe de pacto, esa fe de guerrera, esa fe de guerrero de decirle, Señor. Yo pongo esto delante de tu altar y que se queme la grosura de mi ofrenda y dé olor fragante a tu gloria. Claro, un pacto de guerra para promover el reino de Dios es una ofrenda que no es ni una ofrenda ni un diezmo, sino es que es algo todavía más poderoso que eso. Una cantidad sustanciosa, una cantidad que le duele al infierno que tú la pongas al servicio de Dios. Y eso es poderoso. Poderoso, poderoso, poderoso. Yo comencé, yo comencé a hacer los los pactos de guerra desde que me convertí y todos me dieron resultados porque los hice con con uh, ingenuidad, los hice con amor y con devoción al Señor. Vamos a orar por tus semillas. Gracias a todos los que se están eh, join. Me encanta los que se eh, se unieron al a poder apoyar este canal y con tu mínima donación lo puedes hacer. Puedes hacerlo también comprando los libros, puedes hacerlo también. Eh, Puedes hacerlo dando tus ofrendas. Aquí les pongo el link entrando a mi página silvanarmentano.com y haciendo tu donación mensual. También lo puedes hacer aquí a través de vemos de tantas maneras, de cualquier parte del mundo. No hay excusa si tú quieres ayudar a seguir recibiendo estas clases que son muy costosas, pero a ti te llegan gratuitamente, gratuitamente. Estas son clases de Instituto Bíblico que obviamente se han tardado un tiempo en desarrollarse y, y el Señor lo ha hecho, ha hecho la posibilidad de que tú hoy lo, lo tuvieras gratuitamente. Así que dale gracias a Dios por esto y si tuvieras que parar, pagar por esta clase, ¿cuánto cuánto le darías a Dios? no Yo no quiero que pagues por la clase, quiero que honres a Dios con tus semillas y con tu amor. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús Padre. Te doy tantas gracias, Señor, por esta oportunidad de enseñar, Señor, a tus hijos y a tus hijas, a tus intercesores, a cada persona conectada que tiene esa hambre de buscarte, de escuchar tu voz, de recibir respuesta. Te doy gracias, Señor, por Flor, por Marta, por Benita, por Dani, Señor, por Silvia, por Marilín, por Gladys, por Rosemary, Señor, por Robert, por Elin, mi Dios, por Ángel, por Carmen, por Juan Gerardo, mi Dios, por María Antonia, por Imelda, por Alejandra Sánchez, por Cecilia González, mi Dios, por cada persona que está, por Gerardo Sa, eh, porque, por Gerardo Saracho, por Ángel Pablo, por Yolanda Arellano, por Carmen Julia. Oh, Padre, mira, cada uno trae una necesidad, algunos de sanidad, otros de salvación, otros de protección, otros, Señor, de revelación, por Olivia, por Rosa, Señor, por Elín, Señor, mira, por Robert, Padre, por Bruno. Señor, por, por Jairo, mi Dios, por Flor, por tantas personas, Señor, por Norma, que están conectados a través de las redes sociales, Señor, y hoy necesitan, mi Dios, por Liber, por Luz, Padre, por Georgina, mi Dios, cada uno viene delante de ti, Señor, y por cada petición de sanidad, por soledad, Señor, te pido en este momento que tú, Señor, sabes, mi Dios, en el nombre de Jesús te pido sanidad. Por una, por un milagro para mi bebé. Sí, Señor, ese bebé que tiene tu bebé, Soledad. En el nombre de Jesús, Padre, yo me pongo de acuerdo con Soledad. Y en este momento declaro, mi Dios, que el propósito de ese bebé se va a cumplir, que va a vivir y va a cumplir. Va a cumplir, Señor, sus días. Ese bebé, Señor, va a vivir y contar tus maravillas. Ahora declaro y establezco que está sano ese bebé por la sangre del Cordero de Dios. Y tu palabra dice que por tu llaga he sido curada y sanada. Mira, Rosa Rubio, ha sido sanada también en el nombre de Jesús. Cristina Bernardina, María Victoria, Rosa. Padre, yo me pongo de acuerdo en toda oración de sanidad, toda petición de sanidad que ha sido escrita en este canal. Y te pido, Señor, que despache tus ángeles ministradores, tus ángeles de sanidad y que traigan una sanidad real. Padre, mira en el nombre de Jesús, una sanidad por un milagro para Carolina Hermosilla. Señor Hermosilla, Padre, para la nuera de Rosa Rubio. Padre, en una malformación en el cerebro, aún no saben bien pero tú sí sabes, Señor, y puede ser que el diagnóstico sea una malformación en su cerebro, en su cerebelo, Señor, pero tú tienes una formación perfecta. Ahora le hablamos al cerebelo, Señor, del bebé de soledad y declaramos, Padre, que tú ordenas todo lo que está desordenado, malformado. Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús, porque tu orden y tu paz viene para la gloria tuya. Padre, mira, Señor. Señor, venimos unidos en el mismo sentir, declarando y estableciendo lo que dice tu palabra, que pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Señor que tú eres, tu palabra es medicina a todo el cuerpo, a todo el cerebelo de este bebé. Yo declaro en el nombre de Jesús que la medicina se va a quedar atónita. Que pese que quedó por escrito el dictamen, la sentencia de enfermedad, ahora yo decreto y exijo que la sentencia de salud ganada en la cruz del Calvario se manifieste sobre ese bebé y ese bebé tenga vida, tenga sanidad, tenga protección, tenga provisión en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque yo siento tu presencia y yo sé que su madre, Señor, está creyendo conmigo y todo aquel que escucha esta oración cree que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Mira, Señor, tú estás todavía formando ese cerebelo. Señor, y yo tu, veo tus manos acomodando lo que se desacomodó. Señor, conectando lo que se desconectó. Veo tus ángeles trabajando de una manera sobrenatural en, esa, en ese cerebelo de ese bebé. Oh Dios, con cuánta alegría vamos a recibir la buena noticia, que no hay nada imposible, que tú una vez más desafiaste la ciencia y sanaste lo que no se podía, y tocaste lo que no se podía, y diste, Señor, diste una sanidad total. Vamos a ser testigos de tu gloria, de tu poder en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios, porque sabemos que tu misericordia se extendió hacia ese bebé y hacia toda persona que tiene problemas de salud, que está en una enfermedad. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén y amén. También. Quiero decirles que no dejen de escuchar la palabra de Dios, los versículos de sanidad. Agarra los versículos de sanidad y hazle escuchar a ese bebé de día y de noche. Amén. Hecho está. Escrito está. Por la llaga de nuestro Señor Jesucristo. Fue curado ese bebé y sanado en el nombre poderoso de Jesús. Mis amados, yo sé que podríamos continuar todo el día con esto y toda la noche, pero ahora quiero que escuchen los versículos de sanidad, se los voy a dejar en la descripción del video, y a la persona enferma se la hacen escuchar de día y de noche, tres veces por día, que lo para, lo repite lo detiene al video, lo repite y continúa y de noche lo deja corriendo todo el tiempo. No solamente es escuchar, sino que también tienen una versión para repetirlo con las letras y después tienen versiones con oraciones poderosas. Se hacen el playlist que más les gusten. Lo importante es que escuchen la palabra de Dios, la retenga, porque si permanecemos en la palabra de Dios y permanecemos las palabras de Dios en nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Pedimos todo lo que queremos y nos será hecho dentro de la voluntad perfecta de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Mis amados, yo soy profeta Silvana Armentano y te espero en la próxima transmisión. No te pierdas lo que viene, porque viene más para ti. Te dejo aquí recomendaciones especializadas para ti y también en, al lado del video para que veas. Todo lo que viene. Te voy a dejar a una canción de guerra espiritual para que te goces en el Señor. Los que quieren ordenar los libros pueden entrar a mi página o dar sus donaciones. Aquí pueden dar las donaciones también en mi página silvanaarmentano.com. Ahí está toda la información. Entren ahí silvanaarmentano.com. Si no les llegara a entrar, insistan. Un intercesor, una persona de oración jamás se rinde. Así que no se rindan. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. De la herencia que Él nos dio, marchando sin parar, la victoria nos entregó, delante Dios irá, su diestra me sostendrá, marchando sin parar, la victoria siempre me da. posesión de la herencia que nos dio marchando sin parar la victoria nos entregó delante dios irá su diestra me sostendrá marchando sin parar la victoria siempre Soy Silvana Armentano y quiero invitarte a que leas mi nuevo libro Guerra, oración e intercesión profética. Es mi deseo despertar tu vida de oración y de intercesión y que a través de este libro navegues en las profundidades del espíritu y de la intercesión profética. Puedes buscarlo en mi página www.silvanaarmentano.com o en todas las tiendas digitales. Conéctate con otros inter a través de este libro y despierta tu don de intercesión, guerra, oración e intercesión profética, un libro que despertará tu vida de oración e intercesión. Búscalo en www.silvanaarmentano.com Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Disponible en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Ordena tu libro en español o inglés al 786-558-3777 o en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Identifica el autismo y vénselo. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas.